¿Cómo están, amigos? Soy César Ruiz con CésarYPamela.com, César y Pamela en Facebook, y estoy haciendo la parte 2 del video donde estamos hablando de la nueva tecnología que viene con World Ventures, de la Fly Card. Ok, tenemos en este momento 6 patentes con esta tecnología, y hay algunas empresas, porque me he encontrado amigos aquí en Estados Unidos que me dicen, sí, ya vi algo parecido, pues ya vi otras tarjetas donde vas a poder poner todas tus tarjetas de crédito en una sola tarjeta. Te voy a decir cuáles son las diferencias, porque nadie tiene lo que nosotros tenemos. Hay otras, un par de empresas, una que se llama Swipe, otra que se llama Plastic, y una de ellas fue comprada por Fitbit. No sé si has visto ese Fitbit, que, donde puedes medir tus calorías, cuánto caminas, etc. Fitbit está desmantelando una de estas empresas para ponerlo en el Fitbit. O sea, no van a utilizar la tecnología tal y como era en la tarjeta. Y la otra tiene tiempo en Kickstarter desde hace año y medio. Todavía no pueden sacar la tarjeta, y nosotros vamos más allá de solamente tener la habilidad de tarjetas. Esa tarjeta que les enseñé, Fly Card, va a ser donde vas a poner todas tus tarjetas de crédito, tus identificaciones, y tenemos varias cosas, 6 patentes en diferentes tecnologías. Tenemos seguridad biométrica, o sea, vas a poder utilizar esa tarjeta, obviamente con tu huella digital, como es los iPhones hoy en día. O también vas a tomar tu tarjeta y vas a poder hacer la firma de tu nombre y va a reconocer eso. Esa prueba de agua tiene tecnología Bluetooth y tiene tecnología de campo cercano, Near Field Technology. Eso quiere decir, cuando te estás acercando a un negocio que es parte de nuestra red, en su pantalla ellos van a identificar que tú estás llegando. VIP, cliente, entrando en ese momento. También vas a poder poner tus cuartos, tu llave del cuarto de hotel, etcétera. Todo esto está en patente y somos los únicos que vamos a tener esta información. Imagínate cómo el tipo de clientes que vamos a traer. Lo que está ocurriendo, estamos atrayendo clientes ahora que nunca antes hubieran entrado con una compañía de multinivel. Pero como nos estamos convirtiendo en una empresa de tecnología, y eso era la visión de Wayne Nugent desde el principio, va a ocurrir la misma dinámica que ocurrió con Apple. Si tú te fijas, cuando salió Apple, cuando Steve Jobs lanzó el iPod por primera vez, desde ese día hay gente que han sido evangelistas y fans de Apple y compran lo que sea que salga de Apple. Nosotros nos estamos convirtiendo en lo mismo. Y piensa cómo va a ocurrir en nuestro ecosistema. Vamos a tener una comunidad gratis donde la gente va a poder compartir nuestra app, Dream Trips App, a otras personas por todo el mundo. Amigos, familiares, no tienen que ser miembros, no tienen que ser nada. Simplemente van a poder compartir la aplicación y cada vez que suban una foto, se les va a pagar por subir la foto. Cada vez que escriban un review de un lugar al que están visitando, se les va a pagar por eso también. Cada vez que compartan la aplicación con alguien más, se les va a pagar también por eso. Imagínate lo que va a ocurrir cuando tú vas a comprar un café y sacas tu tarjeta y empiezas a hacerle así, a buscar con qué tarjeta vas a pagar, y luego firmas y le haces así, y tu tarjeta tiene una lucecita que empieza a parpadear. O sea, la gente que trabaja ahí, la gente que está junto a ti, la gente que está atrás en la cola, en la línea, va a decir, oye, ¿qué es eso? Y somos los únicos que vamos a poder vender esa tarjeta. Y vamos a tener una ganancia sobre lo que vendes para esa tarjeta. O sea, imagínate que alguien compra la tarjeta. En este momento, mi amigo Wes Melcher, que les mencioné en el otro video, que está en el nivel más alto en esa empresa, tiene un amigo en Dallas que va a comprar 50 tarjetas en cuanto salgan para dárselas a sus empleados, porque los empleados ya viajan por todos lados. Entonces quiere darles un beneficio extra por trabajar ahí, pero aparte quiere darles también la posibilidad de que ganen puntos al viajar. Bueno, voy a hacer un video más para que no se haga muy largo. Soy César Ruiz, nos vemos pronto.